Hola a todas y todos, nos encontramos con Marat Bolaños, subsecretario del Empleo y responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos tiene muy buenas noticias. El día de hoy se abren 30.000 vacantes del programa, que les recordamos va dirigido a jóvenes que no estudian y tampoco cuentan con un empleo. Estos 30.000 espacios de capacitación se sumarán a los 2.270.000 jóvenes que ya han participado en el programa. Decirles a todos los jóvenes que son bienvenidos a inscribirse en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y si no hacerlo también en nuestras oficinas móviles, que es una estrategia territorial focalizada en donde podrán ser atendidos no solamente los jóvenes sino también los centros de trabajo que deseen así participar. Recordarles a los centros de trabajo que han participado durante todo este tiempo como tutores que estén muy pendientes de su plataforma para poder con ello aceptar a todos los jóvenes postulantes. Y pues sin más, no hay pretextos, regístrense y decirles bienvenidos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Muchas gracias.